Bueno, ya vieron un pequeño fragmento de video acerca de la historia de los abuelitos Bernabé y Raúl. Dos señores de avanzada edad que todavía siguen luchando por su bienestar, todavía siguen luchando por salir adelante y que por supuesto, a pesar de las adversidades de la vida, continúan buscando las alternativas para tener que comer para sus alimentos. En el caso, pues, don Raúl, que es el señor que técnicamente a su edad todavía se mantiene recogiendo latas, botellas o dependiendo de ayuda altruista de personas que les conocen. Gracias a una amiga muy especial que me contactó desde Canadá, específicamente desde una provincia o un lugar que se llama Saskatchewan. Vamos a hacerle una visita y me encomendó algo muy particular. A ellos les encanta mucho el pollo campero. Así que se los vamos a comprar y les vamos a llevar también algunas cositas que tengan que ver con el tema de productos de la canasta básica. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a saber cómo nos reciben, cómo están los abuelitos, ya que hace días atrás me han estado preguntando por ellos y por supuesto quieren saber qué ha pasado con la historia de Bernabé y Raúl. Una historia que se le dio seguimiento a través de otros programas atrás, a través de otras plataformas, las cuales en esta ocasión quiero aprovechar para decir que estamos haciendo esto con el único objetivo de ser un canal, de ser un medio, de ser un apoyo para las personas que los conocieron en su momento y que estuvieron ahí pendientes de querer apoyarles. No lo estoy haciendo por querer tener un rating, no lo estoy haciendo por querer ser una competencia como se me ha tildado, o en su defecto por querer perseguir o querer ganar terreno, como muchos lo dicen o como muchos lo afirman. Ni nadie, creo, a mi sano juicio, es dueño de las personas. Así que si alguien está reclamando algún derecho de autor o algo por el estilo, pues entonces está muy bien. Nosotros no vamos a actuar en contra, nosotros solamente estamos siendo una puerta de bendición por medio de otros. Es de nuestro interés llegar a todos ustedes por medio de los videos y por supuesto aquellas personas de buen corazón que quieren apoyar historias como esta. Así que vamos a ver qué tal nos va con la historia de Raúl y Bernabé, dos abuelitos especiales. Bueno, hemos realizado la compra de los productos que les vamos a llevar a los abuelitos Bernabé y Raúl. Entre los productos básicos está aceite, huevos, leche, cafecito, azúcar y también le compramos papel higiénico. Son parte de las cosas que se ocupan obviamente en un hogar. La cuenta ha sido por estos productos que ustedes están viendo en pantalla de $19.33. Tenemos un presupuesto de bendición para ellos de $50. Así que ya llevamos invertidos $19.33 en los productos que les vamos a entregar a los abuelitos. Ahora nos toca ir por el pollo campero. Es el gusto de los abuelitos, es lo que ellos tanto desean. Estoy en Zacatecoluca. ¡Ay, calientito! Está caliente por acá, mis estimados amigos. Pero eso no nos detiene. Vamos a continuar, así que próxima parada. Pollo campero. Y la niña Bernabé. Ay, siempre hermosa, ¿verdad? ¿Cómo está, mamita? Todas bellas. No, ¿y quién dice eso? ¿Quién le anda diciendo eso? ¿Quién le dijo así? ¿Don Raúl le dijo así? Usted me dijo. No, yo no. No, ¿yo dónde está la niña Bernabé hermosa? Le dije. ¿No se recuerda que así le dije? Y don Raúl, aquí está don Raúl. Don Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está? Allí, pues, poco más o menos. ¿Más o menos? ¿Y qué se me había hecho? Ay. Hola, manita. ¿Cómo está? Que Dios me lo bendiga. ¿Sí? ¿Cómo está?
Media. Tenía claro, días de no saber de usted. Anda la vida. Ah, bueno. Despacio, sí. Despacito, ¿verdad? Sí. Pero me trajo una niña. Mire, fíjese que no le traje la niña, le debo una niña todavía, oiga. Sí. ¿A quién quiere que le traiga? A cualquiera de los dos. Sí. Ah, fíjese que hay una niña de Canadá que me dijo que quería venir a visitarla, así que ¿se acuerda usted de una niña que le regaló esa maca que tiene ahorita ahí? Sí. La Rosita. No, ella se llama Janet. Ah, Janet. Janet, ¿se acuerda? Sí. Ah, pues, ella me preguntó por usted y me dijo que le diera un fuerte abrazo y un gran saludo. Así que el abrazo ya se lo voy a dar, ¿ok? Bye. Y el saludo me dijo que quería verla, cómo estaba. Ajá. Y me dijo, vaya donde la niña Bernabé también, que quiero saludarla. ¿Verdad? Usted quiere que venga, ¿verdad? Sí, yo quiero que venga ella. Va, dígale pues, Janet, ¿cuándo va a venir? Dígale. Sí. ¿Cuándo va a venir? Dígale. Yo ante el diablo. Aquí, dígame enfrente. Aquí, dígame enfrente. Sí. ¿Cuándo va a venir, Janet? Diga. ¿Cuándo va a venir? Vaya. ¿Cuándo va a venir para abrazarla? ¿Verdad que sí? Besarla, para darle un fuerte abrazo, ¿verdad? Besarla y que se quede aquí, ¿verdad? Y abrazarla y que se quede aquí conmigo. Está bien, me alegra verlos, ¿ok? Pues aquí habían unos amigos también que querían saludarlos y verlos a través de estas imágenes. Ajá. Y pues queríamos saber cómo estaban, ¿verdad? Sí. ¿No está enfermita? ¿No se ha enfermado para más? Ay, ya que... ¿Cómo ha estado? ¿Le duele algo? Sí, que la noche he estado bien grave porque siento que me voy a morir. ¿De veras? Sí. ¿La espalda? ¿La espalda le duele? Todo el mareo le agarra. Ah, le agarra mareos así. Ay, mamita. Mira, había que llevarla al doctor entonces, ¿verdad? Para que le peguen una chequeadita. ¿Qué puede hacer? Oh, ¿y tiene algo de tomar? ¿Qué toma? ¿Qué toma? Siete espíritus. ¿Siempre los siete espíritus? Sí. Pues vamos a traer 8 quizás, porque nos hace falta uno, ¿va? Ajá. Quizás uno nos hace falta, ¿verdad? Sí. Los 7 no abundan. Sí, ¿verdad? Aunque sean 8, ¿verdad? Mire, ¿y ya comieron? No. Ah, ¿y si les digo que les traigo pollito campero, me creerían? ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿A usted le gusta el pollo campero? Deseando estoy. ¿Deseando estaba? Sí. Ah, pues mire, le vino un espíritu con pollo campero, mira. Sí, sí. Vaya, ahorita se lo voy a traer entonces y se lo voy a entregar, ¿ok? Vaya. ¿Y este es nuevo? ¿Este gatito es nuevo? Sí. ¿Y es suyo? Es mío. ¿Y cómo se llama? No le pongo de todos modos. ¿De todos modos? Así, ah, mire, qué chivo, mire qué bonito ese nombre, mamita. Sí. De todos modos se llama el gatito. De todos modos se llama. Bueno, vaya, mire, mamita. Es que él le gusta comer pollo campero. Ah, y usted le complace a él también, sí, ¿verdad? Vaya, mire, abre las manitas, ponga las manitas. Ponga las manitas. Sí. Eso, así bien bonita. Vaya, mire, aquí está su pollito campero, mire. Muchísimas gracias, le para usted, mucho. Mire. ¿Cuál es el dicho de niña Bernabé? ¿Cuál es el dicho que usted tiene cuando le da las gracias a uno? Dios se lo pague, Dios le dé el cielo. Si no tiene cama, duerme en el suelo. Dios se lo pague. Dios se lo pague, Dios le dé el cielo. Si no tiene cama, duerme en el suelo. ¿Verdad que sí? Mire, qué bueno que tengo una camita por ahí que todavía me sirve. Mire, mamita, así que espero que disfrute su pollito, ¿ok? Y que le guste mucho y sabe que voy a estar ahí pendiente de usted también más adelantito, ¿ok? Ahí le voy a traer a la muchacha la otra visita, ¿ok? Ah, pues me la trae. Y que se quede aquí, ¿verdad? Que se quede aquí conmigo. Vaya, pues, mamita. Entonces, ahorita la vecina, Vilma, nos va a apoyar sirviéndoles la comidita, ¿ok? Ah, para que coman el pollito y quiero que sepa que la queremos mucho, ¿ok? Vaya, pues, vaya. Que Dios me la bendiga grandemente, ¿ok? Vaya, mamita. Ahí nos vemos pronto, ¿sí? Vaya, pues. Tómese el juguito porque si no me lo llevo, mamita. Ah, ya me lo estoy tomando. Vaya, aproveche, oiga. ¿Y don Raúl ya está tomando el suyo también? Sí. Vaya, si no me lo voy a llevar, oiga. ¿Le gusta? ¿De qué sabor es su preferido? Bueno. ¿Cuál es su sabor favorito? Como que es... ¿Manzana? Manzana o uva. Ah, ¿y le gustan las uvas? Uh-huh. Vaya,
Para la próxima le voy a traer más juguitos, ¿ok? Juguitos, vale, la próxima le traigo más juguitos entonces, ¿ok? Y usted, mamita, ¿cuál es el sabor de jugo que le gusta? Ay, yo me gusta. ¿Y este qué? Ese es de durazno. Bueno, este. ¿Le gusta? De este me gusta. De ese le gusta. Vaya, mire, y aquí está, ya le sirvieron también el pollito. Sí. Y ya también, ya le dimos a don Raúl más pollito para guardar, para más tarde. ¿Ok? Mire, cómase el pollito. Los huesitos sí se los da a los gatitos, si quiere, ¿ok? Yo quiero tortilla. ¿Tortilla quiere? Yo quiero tortilla. Puchica, tortilla quiere. Vaya, mamita, aquí hay pancito también, mire, ve. Cómaselo. Cómaselo. ¿Le he puesto una pierna de pollo? ¿Dónde está la pierna? Ahí está. Yo quiero tortilla. ¿Por qué no hay? Ahorita con pan, porque ahorita que no hay. Que me tortilla. Traiga la tortilla. ¿A usted le gustan más las tortillas, si mamita? No quiero, si no me lo traen, ya saben lo que les va a pasar. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar, mamita? Unos leñazos. ¿Unos leñazos? Vaya, pues entonces, ahí le vamos a traer más tortillita, ¿ok? Bueno. Vaya, don Raúl, entonces, ya le trajimos el pollito. ¿Sí? ¿Está contento? Mira. Cuénteme. No, que estoy pendiente con la luz que lo debo, 5 pesos y no los tengo. Ah, pero no se preocupe, don Raúl, mire, también aquí le traigo esto, mire, tome. Aquí hay más dinero para usted, para que pueda hacerlo y pueda solventarlo, ¿ok? Mire, eso viene de parte de una amiga de Canadá, ¿ok? Le he comprado el pollito y le he comprado también unas cositas. Azúcar, cafecito, leche. ¿Verdad que sí? Mire, vienen huevitos. Mire, pero hoy sí tiene, mire, hoy le traigo 4 libras de azúcar, ¿ok? Ya pide el rumbo. ¿Verdad que sí? Ya la va a echar ahí. Gracias. Y los huevitos, para que pueda comer huevitos. Voy a guardar. Y leche y también otras cositas, ¿ok? Que yo le dije a la señora, me dijo que quería huevos. No tengo pista para ir. Fui a comprar una cosa de huevos, 2 por la cosa van ahí dentro de la derrota. Los cocí en la mañana, los cocí, lo hicimos, pues. Sí. Así que 2 voy a comprar ahí. Vaya, pero mire, ahora sí va a tener. Vaya, ¿ok? Y pues ahí vamos a estar pendientes de ustedes, papá, siempre, ¿ok? Quiero que sepa que lo queremos mucho y primeramente Dios, vuelvo de nuevo con otra ayudita, ¿verdad? O si no, con Niña Janet, ¿verdad? Sí. La paz me la salude. Vaya, aprovechale, mándale el saludo ahorita. Sí, le mando saludos a la Berta. Saludos, le mando a la Niña Berta. Ajá. Y le voy yo. Y a Janet Zelaya también. Janet Zelaya. Vaya. Bueno, mire, también ahí vamos a compartir con la familia, ¿ok? Que también nos está apoyando con la comidita de ustedes, ¿ok? Estamos muy agradecidos porque están pendientes también de ustedes, ¿ok? Gracias. Vaya, pues. Muchas gracias. Que tenga buen provecho y coma ser parte de lo que es del pollito también, que ya se lo sirvieron, ¿ok? Ah, sí, sí. Vaya, pues. Nos vemos pronto, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Hasta luego, me don Raúl. Mucho. Que Dios me lo bendiga, ¿ok? Le agradezco a todos, le agradezco. Bueno, ya sabes, es un gusto. Sí.